Dios le bendiga, amados hermanos, allá en España. Quien les saluda es el pastor Carlos Enrique Rengifo Sánchez. Soy natural de Perú y estoy pastoreando la iglesia Fuente de Agua Viva de la Asociación Misionera de Iglesias Pentecostales en la ciudad de Imperia, país de Italia, lugar que por la gracia y misericordia del Señor nos trajo ya hace más de 3 años para poder servirle. Gloria al nombre de Jesús. Quiero saludar de manera afectuosa a nuestro amado pastor Gabriel Ceballos, a su esposa, la pastora Laura, a todos los pastores, obreros, hermanos, aleluya, que puedan estar, que puedan observar esta transmisión, este video, donde por la misericordia de Dios, pues les voy a compartir el testimonio. Amén, de la obra misionera, y que esto pueda servir para edificación de vuestras vidas y también para que Dios confirme lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, mis amados hermanos. Quiero empezar leyendo un pasaje de la Escritura, gloria al Señor, que se encuentra en el Evangelio según el hermano Lucas, capítulo 18, alabado sea el nombre del Señor, versículo 28. Amén, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Pedro dijo: He aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Este pasaje es uno de los muchos pasajes que son de fortaleza para mi vida espiritual. Cada vez que estoy pasando alguna dificultad, alguna prueba, algún problema, estos pasajes me alientan, me fortalecen, porque son pasajes donde el Señor confirma sus promesas para aquellos, aleluya, que hemos decidido servirle y rendirnos en las manos del Señor. Recuerdo mucho, aleluya, mi llamado a este país de Italia, gloria al nombre del Señor, aleluya. Yo ya estaba, por la misericordia de Dios, pastoreando, empezando, ya teníamos como 3 a 4 años en el ministerio, y empezamos en la ciudad donde yo soy. Naturalmente yo soy de la capital, de la ciudad de Lima, y ahí empezamos pastoreando, pero Dios, a manera de prepararme, me llevó a una ciudad del norte de mi país, llamada Chimbote, y ahí estuvimos un año. Para mí, separarme de los míos, yo soy una persona muy apegada a mis raíces. Yo amo mi ciudad, amo mi vecindario, amo mi gente, gloria al nombre del Señor, y nunca estaba en mis planes salir de ese lugar. La iglesia donde pastoreaba estaba allí, en ese vecindario, en ese lugar. Bendito el nombre del Señor. Pero Dios tiene planes diferentes a los nuestros, amado hermano. Dios tiene planes, aleluya, que van más allá de nuestro pensamiento. Y Dios me llevó a una ciudad en el norte de mi país donde servimos al Señor. Recuerdo mucho que fue en ese lugar, en Chimbote, donde me viene el llamado, la invitación para venir a Italia. Yo me sorprendí porque decía: Santo, hay mucha gente más capacitada, más preparada para poder ejercer la obra misionera. Pero pues el pastor Omar Tejeiro habló con el supervisor, me recuerdo mucho, de mi país en ese tiempo, y había una gran necesidad. Había una iglesia, se nos había dicho en Italia, que 2 años estaban sin pastor. Y que ellos, entre ellos, estaban fortaleciéndose, animándose y saliendo adelante, pero que anhelaban y querían tener un pastor, como toda iglesia, alabado sea el nombre del Señor. Y pues oraron en Perú y había el sentir en mi persona. Pero yo quería también que Dios me hablara. Dios obra, hermano, de manera misteriosa. Dios prepara y capacita nuestras vidas. Y recuerdo mucho que había el sentir y el temor a la vez también, pero
Una de las cosas que debemos aprender es que esto no es por emoción, esto es por una convicción y la seguridad de que Dios es el que nos envía. Recuerdo mucho que hablé con una diaconisa, una anciana de esa de oración, que lindo que existan iglesias con esas clases de personas, apoyo para el ministerio. Y le hablé a la hermana Alicia, me acuerdo, le dije, hermana Alicia, se me presentó esta oportunidad y ese día era un día miércoles de ayuno. Y antes del ayuno, yo hablé con ella, los dos solos, bendito el nombre del Señor, y le hablé a esta anciana del Señor y me dijo, pastor, vamos a orar, si esto es de Dios, Dios hará. Y gloria al Señor, le digo, hermana, esto es entre nosotros dos, no se lo comente a nadie, yo sé que tú eres una mujer de oración y por eso yo me apoyo en usted. Vamos a orar, vamos a ayunar y que sea Dios confirmando. Antes de dar una respuesta, gloria al nombre del Señor, mira hermano, Dios es tan bueno que en ese mismo ayuno, en ese mismo día de ayuno, día miércoles de ayuno, estábamos clamando, estábamos orando y Dios levanta a una hermana que no conocía esto, porque yo solo había hablado con la hermana Alicia y Dios usa a una hermana, gloria al nombre del Señor. Nosotros creemos en el poder del Espíritu Santo, creemos en los dones espirituales y esta hermana habla, el Señor habla a través de ella y me habla a mí y me dice, mi siervo, yo fui el que te trajo y yo soy el que te llevo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y esa palabra, hermano, de alguien que no sabía, pero Dios lo sabía, confirmó mi llamado. Y es así que yo dije, Señor, en tus manos estoy. Y es muy importante, mi amado hermano, que tú tengas la convicción del llamado a la obra misionera. Que tú tengas la convicción de que Dios está tratando contigo, porque eso te va a fortalecer en los momentos difíciles. Y tú le vas a poder decir, Señor, tú fuiste el que me llamó. Tú fuiste, aleluya, el que me trajo. Yo no vine por mí mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Y mire que hemos pasado momentos difíciles aquí en Italia. Bendito el nombre del Señor, aleluya, porque la obra misionera y el que es llamado por Dios no significa, amado hermano, que todo nos va a ir humanamente bien. Hay momentos que son difíciles, hay momentos que son apremiantes. La Biblia mismo nos dice que el que quiere seguir en pos de Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y hay que seguirle. Gloria al Señor, tomar su cruz cada día y hay que seguirle. Y aquí en Italia hemos pasado momentos muy difíciles que yo nunca pasé en mi país. Honestamente, gloria al nombre del Señor, si yo humanamente hubiera sabido muchas cosas que iba a pasar aquí, gloria al Señor, lo hubiera pensado mejor, bendito el nombre del Señor, pero Dios hace todo perfecto. Recuerdo mucho, amado hermano, la primera vez que nos mudamos a la iglesia, aleluya, nosotros estamos viviendo en la iglesia, gloria al Señor, que bueno, es un almacén, en realidad es un almacén donde estamos viviendo. Y recuerdo mucho el primer invierno, ya en el 2000, aleluya, 17, bendito el nombre del Señor, ya ha pasado muchos años. Y ese invierno, aleluya, me recuerdo mucho la lluvia que cayó y el agua que se metió a la iglesia y se metió al almacén donde estábamos durmiendo. 3 de la mañana me despierto con frío y todo mojado, hermano. Todo el piso mojado y la lluvia que caía no paraba, bendito el nombre del Señor. Y ahí empezó mi lucha, porque yo sentía en mi corazón, sentía una voz que me decía, mira, y para esto tú has venido. Esto que no has pasado en tu país, lo estás pasando hoy aquí. Bendito el nombre del Señor. Pero recordé esas palabras del Señor que me dijo, yo te traje, hablando de esa ciudad de Chimbote, y yo soy el que te llevo. Y comencé a alabar a Dios, agarré la escoba, comencé a sacar el agua. Esa noche no dormí. ¿Sabes? Esa noche no dormí, bendito el nombre del Señor, pero me gocé y alabé a Dios. Y sabe una cosa, hermano, al día siguiente hubo culto. Amén. Y Dios se manifestó de una manera gloriosa. Y los hermanos no saben de esto. Hay muchas cosas que los hermanos no saben. Porque, hermano, no, nuestras dificultades, nuestras tristezas, nuestras cargas, en la obra misionera aprendemos a llevarlas a Dios. Porque es Dios quien nos va a suplir, es Dios quien nos va a bendecir, es Dios quien nos va a ayudar. Gloria al nombre del Señor. Y los resultados se ven. Sí, hay momentos difíciles, hay momentos muy duros, pero el resultado se ve en las vidas que reciben la palabra, que se gozan. Nosotros llegamos a una iglesia que estaba prácticamente dividida, peleadas entre ellos. Yo les decía a ellos siempre en esas reuniones, yo nunca había pastoreado o había visto una iglesia tan dividida como la suya, que cada 2 por 3 tenía que reunir a medio mundo porque estaban peleando entre ellos.
Teníamos problemas económicos, había deudas que teníamos que pagar. Gracias al Señor, Dios es tan bueno, que Dios, aleluya, siempre es fiel a sus promesas. Y Dios nos ha guardado y Dios ha solucionado todas estas cosas. Estamos al día en todos los pagos con la ayuda del Señor. Hubo momentos donde pasamos hambruna, hubo momentos donde, aleluya, pues en una ocasión me recuerdo, nos trajeron un amigo, un italiano que nos aprecia mucho, pero que pues tiene una forma de pensar muy distinta, nos trae alimentos, pero siempre que trae son alimentos que los supermercados desechan, ¿verdad? Gloria al Señor. Y muchos de esos alimentos son ya, acá dicen, hermano, es caducos, ¿verdad? Vencidos. Bendito el nombre del Señor. Y yo recuerdo mucho que un día, pues lo único que tenía eran esas latas, y había una lata de lenteja. Y me hice un arroz blanco y me puse la lenteja, vi la lenteja, vi la, y me decía, era el año 2019. Y yo leí la fecha, era febrero del 2019, y leí la fecha de caducidad y decía marzo. Pues dije, pues gloria a Dios, marzo. Me hice la lenteja y puse la sartén, puse la lenteja que en un momento, aleluya, me lo comí, hermano. Y después, en un momento, siento, yo creo que fue el Señor, siento que, gloria al nombre del Señor, aleluya, pues me voy a mirar otra vez la lata. Y estoy mirando la lata y efectivamente decía marzo, pero del 2018. Hermano, en ese momento uno humanamente piensa y dice, Señor, ¿ahora qué va a pasar? Me voy a intoxicar. Pero, gloria al nombre del Señor, aleluya. Por eso, hermano, muy importante nuestra relación con Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces, aleluya, fui a la oración. Le dije, Señor, tú sabes que yo no sabía, que yo pensé que era de este año. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Y estoy en tus manos. Por la misericordia de Dios, hermano, nada me sucedió, nada me pasó. 3 años en Italia y nunca he pisado el hospital, para la gloria de Dios. Bendito el nombre del Señor. Cuando he visto hermanos que han ido a los hospitales, bendito el nombre de Cristo, porque Dios conoce todas las cosas, mis amados hermanos. Y así, gloria al nombre de Jesús, pasando tantas cosas, les podríamos contar mucho más. Pero lo que le quiero decir, hermano, gloria al nombre de Jesús, es que sí hay momentos difíciles, sí hay momentos apremiantes. Pero también, aleluya, hay momentos de gozo, de felicidad. La Biblia dice, irá andando y llorando el que lleve la preciosa semilla, mas volverán gozosos. ¿Y sabes cuál es nuestro gozo, hermano? Ver a la congregación edificándose, ver a la congregación agradecida con Dios, testificando de lo bueno que es Dios, de cómo Dios los ha levantado a través de uno. No somos nosotros, no es Pablo, no es Apolo, es Dios quien da el crecimiento. Pero lo importante, mi amado hermano, es que nos pongamos en las manos del Señor y estemos seguros de que es Dios quien nos envía. Y si Dios te envía, Dios te va a respaldar, Dios va a estar contigo. La recompensa y la bendición vienen de parte de Dios. Abre tu corazón, bendito el nombre del Señor, a servir a Dios, aleluya, para que tú veas cuán grandes cosas Dios puede hacer con tu vida. Si la ha hecho conmigo, cuánto más contigo, mi amado hermano. Que el Señor te bendiga y pueda, aleluya, hacer de ti un vaso útil para la gloria de su nombre. Gloria al nombre de Jesús.